Tirando hoy, ya, después de esta semana FIFA, ya todavía sigue todavía la competencia, pero ustedes tienen un partido importante el viernes. ¿Para ti qué representa el volver a regresar a Tijuana, jugar, estar de titular en el equipo que pues te vio nacer como portero y te está dando esta oportunidad hoy en día, Santos, de estar ahí cubriendo la portería? ¿Cómo sientes ese partido para el día viernes? Hola Orlando, buenos días a todos. La verdad es que he vivido una semana muy agradable después de que pude tener la oportunidad de jugar un partido oficial, un partido de Liga MX, después de muchísimo tiempo, después del parón de la liga por la pandemia, después de llegar a Santos y no tener participación en los primeros torneos. Como lo comenté, no, quizás no era la forma o la opción ideal de regresar a jugar. Pero disfruté mucho la semana del partido contra Juárez, el mismo partido. Terminé con buenas sensaciones. Y esta semana larga, esta semana de fecha FIFA, me he enfocado a trabajar al 100% para poder llegar en un gran nivel el siguiente viernes, ¿no? Estoy disfrutando, estoy aprovechando la oportunidad. Y sin duda que es especial poder volver a Tijuana, un equipo y un club en el que viví muy buenos momentos, pude estar alrededor de 6 años, pero obviamente hoy la intención es ir a ganar, es ir a ganar, es ir a sumar de visitante, porque se nos viene una semana muy importante para nosotros, tanto en Liga como en la League's Cup, que estamos a un paso de la final también. Entonces, con esa mentalidad, con ese compromiso, vamos a ir a Tijuana a buscar los 3 puntos. Daniela López. Gracias, buenos días, Iván. Conforme lo que estás diciendo ahorita, es una semana pesada para ustedes. Se viene el partido el viernes contra Tijuana y después el compromiso de la semifinal en la Leagues Cup. ¿Cómo te encuentras tú anímicamente para enfrentar estos dos partidos? Hola Daniela, bueno, física, mentalmente, la verdad que me encuentro muy bien. Creo que me llegó en gran momento esta oportunidad de jugar. Como lo saben, bueno, el torneo pasado tuve que poner una pausa a los entrenamientos por la cirugía del dedo. Me costó un par de semanas poder volver a regresar, pero desde esta pretemporada me he preparado muy bien, tanto en lo físico como en el estado mental, en lo anímico. El poder trabajar día a día con una actitud positiva, poder estar al servicio del equipo para cuando se requiera y en el papel que se me requiera, ¿no? Si es jugando, si es apoyando desde afuera, si es apoyando a mi compañero que le toca jugar, que le toca atajar, siempre preparándome para el bien del equipo. Hoy, desde otra instancia, una parte diferente, poder hacerlo desde el terreno de juego, que siempre es lo que queremos. Entonces, a tu pregunta me encuentro muy bien, tanto en lo físico como en lo psicológico. Creo que esta oportunidad me llegó en un gran momento y bueno, la pienso aprovechar al máximo. Marcelino. ¿Qué tal, Gibran? Buen día, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Gibran, ¿qué significó para ti tu paso por Tijuana en tu carrera después de iniciar en Cruz Azul y no tener la oportunidad de debutar? ¿Qué fue para ti? ¿Qué ha significado Tijuana en tu carrera después de tu inicio, de tus primeros años en Cruz Azul? Hola Marcelino, Tijuana marcó mi carrera deportiva, esa es la realidad. Más allá de que tuve mi etapa de formación y mis primeros pasos en el fútbol profesional con Cruz Azul, un club al que siempre le voy a estar también muy, muy agradecido y consciente de que mi etapa formativa se la debo a Cruz Azul. El sueño de jugar en primera división lo pude cumplir gracias al Club Tijuana y eso es algo que nunca se me va a olvidar. Y es algo por lo que siempre voy a estar agradecido hacia ellos. Pude tener la oportunidad de jugar más de 100 partidos en primera división, viviendo un sueño día a día de ser considerado el portero para su equipo. El poder asistir a las diferentes selecciones menores siendo parte del Club Tijuana es algo que va a quedar ahí, que siempre va a estar en mi cabeza y siempre voy a estar agradecido hacia la institución. Hoy en día me debo al Club Santos, del cual estoy muy agradecido también por darme la oportunidad de sumarme a sus filas, sabiendo que es un equipo con gran historia, con
quizás un gran porcentaje de finales jugadas y campeonatos ganados en los últimos años. Entonces hoy tengo yo un gran compromiso conmigo mismo de mejorar día a día para poder retribuir al Club Santos esta oportunidad y esta confianza que me da para poder mantenerlo siempre en los primeros planos y poder sumar campeonatos a esta historia exitosa que, bueno, hace unos días también está cumpliendo años de éxitos, de logros, y es una institución que sigue creciendo. Edgar Berrios. ¿Qué tal, Gibran? Edgar Berrios de Grupo Imagen. Un saludo a todos. Oye, Gibran, ¿cómo han hecho, qué es lo que se debe hacer para que todos los factores externos al equipo no permeen por ahí, ya que van invictos, como dices, se viene una semana importante en los dos torneos, tomando en cuenta que primero pues hubo el problema de la televisora y lo que ha surgido de la demanda con Disney? ¿Cómo hacer para que todos estos problemas externos no permeen al equipo? Gracias. Hola, Edgar, buenos días. La verdad es que son temas que no nos competen a nosotros. Si me preguntas a mí en particular, no conozco más detalles de lo que va de los problemas con demandas, con televisión. Son temas que a nosotros no nos competen y que la gente encargada del club de esa parte de legal son las que tienen que poner atención a esos aspectos, ¿no? El grupo es un equipo consciente de que hay que mejorar. Es un equipo, como lo ha dicho Guillermo en muchas ocasiones, que es un equipo joven, es un equipo con gran potencial y quizás estamos lejos todavía del techo de este equipo, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, es un compromiso y estamos conscientes de que nuestro trabajo, nuestra labor es día a día dentro del terreno de juego. Se ha hablado de cómo manejar estas situaciones, pero deportivas, más que nada. Quizás tuvimos un lapso de muchos empates que nos hubiera gustado sumar puntos en casa. Se hablan dentro del vestidor, se hablan entre los compañeros, se hablan con el cuerpo técnico, pero siempre con el afán de mejorar y enfocarnos en la parte deportiva. Te repito, a nosotros nos compete lo deportivo, estamos conscientes de ellos y trabajando porque sabemos que nos queda mucho por mejorar. Luis Jiménez. Gracias, Carlos. Un saludo, Gibran. Luis Jiménez de Canal 6 Deportes. Gibran, mi pregunta va encaminada. ¿Se sienten en desventaja por esta forma de que hicieron los calendarios para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, ya que para el partido de este viernes no van a contar con Diego Valdés, con Fernando Gorriarán, con Félix Torres, y luego le sumamos estas posibles ausencias por lesión primero de Eduardo Aguirre y la situación, no sé qué está viviendo Alan Cervantes? ¿Ustedes se sienten con desventaja para enfrentar a Cholos? Hola, Luis. Los temas de calendarios, de planificación, otra vez son temas que no nos corresponden a nosotros, ¿no? El plantel tiene 25, 28, 30 jugadores que trabajan día a día para un puesto. Si bien, obviamente, los seleccionados del plantel tienen quizás una jerarquía, se han ganado un puesto en el equipo, han sido fundamentales para el buen paso del equipo en estos últimos torneos. La gente que estamos aquí estamos dispuesta a trabajar, a competir y a seguir con los buenos resultados hacia el equipo. Es una oportunidad que se les abre, que se nos abre a nosotros que no hemos tenido tanta participación para poder ocupar ese lugar y poder mantener al equipo en lo alto, poder responder a esa necesidad que tiene hoy el equipo de suplir esas bajas, de cubrir esos lugares. Entonces creo que el equipo está bien, está comprometido y está trabajando muy bien esta semana de fecha FIFA para enfrentar el siguiente compromiso. Vamos con las dos últimas. Primero contigo, Mariana González. Hola, buen día. Yo soy Mariana González para el diario Esto. Quiero retomar un poco el tema sobre el regreso a Tijuana, que ya nos comentabas que pues había sido un paso muy importante en tu carrera, porque fue un club que te dio la oportunidad. Pero en cuanto al tema de la afición, ¿qué esperas tú pues de la afición de los Cholos, que pues prácticamente estuviste conviviendo con ella 6 años? ¿Cómo esperas tú ese recibimiento? ¿Si todavía te muestran apoyo, etcétera? Hola, Mariana. La realidad es que durante esos 6 años no me queda más que agradecerle a cada uno de los aficionados por el apoyo total que recibí estando en la institución. Y hoy no me queda dudas que van a apoyar a su equipo, como es natural. Vamos a una cancha visitante, entonces obviamente la,
la afición va a estar apoyando y alentando a su equipo. Hoy yo soy un visitante más y sé que vamos a jugar bajo esas condiciones. Entonces, agradecer a la afición de Tijuana por todo el apoyo que recibí durante este periodo que estuve por allá. Pero bueno, hoy entiendo que van a apoyar a su equipo. Cerramos contigo, Marcelino. Gracias nuevamente, Marcelino Fernández del Castillo, Gibran. ¿Qué tanto pierde Santos sin estos futbolistas seleccionados, sin Torres, sin Valdés y sin Gorriarán, que no llegarán a tiempo para el partido del viernes? Bueno, retomando la pregunta anterior, son jugadores muy importantes para el equipo, son jugadores que prácticamente han sumado la totalidad de los minutos jugados, no solo en este torneo, sino en el anterior que pudimos llegar a la final también, siendo parte fundamental. Son bajas que son duras, son difíciles de suplir, pero te repito, cada uno de los compañeros ha trabajado al parejo que ellos durante estos últimos 2-3 años, desde que llegó Guillermo. Entonces el equipo está preparado tanto física como tácticamente, todos sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a qué juega el equipo, sabemos la intención del cuerpo técnico de proponer los partidos, sea de local, sea de visitante. Entonces, nuevamente te repito que hay 25 o 30 jugadores dentro del plantel capaces de suplir cualquier ausencia.